¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. No sé de dónde me estás mirando. Aquí en los comentarios me puedes decir de qué país nos estás visitando. Te quiero comentar que tenemos mi página oficial ya lista con nuevos presets para el HX Storm, y también lo puedes usar con el programa HX Native, que lo puedes instalar en cualquier computadora, y también puedes meter los presets en ese programa y puedes usarlos en cualquier lugar con tu computadora. Aquí abajito te voy a dejar el link de mi página oficial, te invito a visitar, tenemos varias cosas ahí. También me puedes contactar por si quieres hacer una colaboración, si quieres que te ayude a grabar un bajo, arreglos musicales y cualquier cosa que se te ofrezca, estamos ahí para servirte. En mi página hay una opción donde dice contacto, ve y ahí nos puedes contactar, y voy a estar revisando todos esos correos y leerlos y responderlos también. Ok, les traigo un nuevo tutorial que me han pedido demasiado. Esta canción se llama In the River de She's a Sculptor. Espero que te guste muchísimo. Básicamente estoy tocando el groove y en algunas partes voy a tocar algunos licks que los puedes estudiar, los puedes ensayar, practicar en tu casa y tocarlo en esta canción, y también, ¿por qué no?, en otras canciones también los puedes meter. Nada más concéntrate y checa bien en dónde estás sentado en los trastes esos licks y listo, los vas a poder transportar a otra canción. Entonces es bueno que ensayes las escalas, los licks que estoy dejando aquí en mi canal. Aquí en el canal tenemos varias escalas y también tenemos varios ejercicios para la mano izquierda, mano derecha, y también algunos licks que yo sé que te pueden gustar. Primeramente vamos a ir a la intro y después vamos a pasar a la canción, y no te me vayas porque nos vamos a despedir, ¿sale? Bye bye. We'll be right back.
Hey, gracias por haberte quedado a ver el video completo. Espero te haya gustado muchísimo. Dale like y suscríbete a mi canal. Aquí abajito lo puedes hacer sin ningún problema, sin ningún costo. Y te invito a ensayar, practicar en tu casa o donde estés, en la iglesia. Escucha mucha música. Eso te va a ayudar muchísimo a escuchar todos los instrumentos, a escuchar licks, a escuchar escalas. No es malo escuchar solo un género, pero también es muy bueno aprender de todos los géneros, porque vas a poder tocar de todo. Entonces te invito a escuchar música y nos vemos en el siguiente tutorial, en el siguiente video o en el siguiente blog. Bye bye, nos vemos a la próxima. Bye bye.